Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¡Hey, Sani! Prueba de sonido. 1, 2, 3, probando. ¿Qué onda, Albert? ¿Qué onda, Sani? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Avísenme si se escucha todo bien. No hay eco, no hay nada. Todo en orden para poder comenzar. Hola, hola señora por Twitch. Anda jugando también, andaré apoyando. Muchas gracias. Qué bueno, se escucha bien. Qué bueno, nada más me interesa que también se escuche bien en Facebook. Si alguien está en Facebook y logra escuchar, nada más para saber si escucha bien, fuerte, claro. Ah, ching, ¿soy en mi teléfono? No, tengo prendido mi teléfono. ¿O será el sonidito del... de acá? Hola Fernando, gracias. Muchas gracias, Sammy. Bueno. Yo creo que vamos a... Ah, perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar este gran clásico. Clásico de 1997. Ya tiene 19 años este juego. Dios mío, sí que es viejo ya. Uno de mis favoritos de toda la vida con el Play 1. Espero que lo disfruten. Y si ya lo jugaron, yo sé que saben de lo que estoy hablando. Y si lo jugaron en su momento... Uf, un maravilloso juego. Pero bueno, para. No da, y bueno, ahorita estamos haciendo este stream. Gracias por tu spam de. Tu spam de me encantas a mí. Estamos haciendo este stream por todo el hype que hay, en estos momentos por lo de. El remake. Así que esperamos terminarlo. Voy a ir muy rápido, ¿eh? Voy a tratar de ir lo más rápido posible del juego. No sé si ustedes recuerden si hayan jugado esto, pero cuando veían esta parte, o sea, dices, wow, la musiquita de fondo, cuando comienza, era como que sabías que iba a ser una gran historia. La piel chinita de recordar todo el tiempo que pasaba con este juego. Cuando aquí todavía es Squaresoft nada más. Bueno, vamos a darle. Pero qué gráficas, señores, qué gráficas. La música, la música.
Ya le subí un poquito más al juego, a ver si se escucha mejor. Bueno, ya sabes la historia, espero que la recuerden los que, ay, los que ya la hayan jugado. Porque sí voy a ir muy rápido en la historia. Bueno, es un grupo terrorista en pro del planeta, el cual quieren destruir los reactores de Mako. Y contratan a Cloud porque Cloud era un soldado, The Soldier, que trabajaba con Shinra, que es la corporación. Barrett es el líder del grupo Avalancha, que es el grupo terrorista. No, esta tipa no tenía censura. Era la buenaza. Esa disolución de pantalla me encantaba, porque sabías que venía una batalla. Lo que escuché del remake es de que no va a tener esos enemigos random. O sea, ya va a estar todo bien planeado en qué secciones te vas a encontrar cada enemigo. Ah, ya sé, ¿verdad, Fernando? Qué recuerdos, ¿no? Es una joya. Y ahorita que remastericen el 8, igual lo voy a conseguir para volver a recordar esos viejos tiempos. Sí, rápido. Y creo que los que ya lo hayan jugado tienen que ver la película, la de Advent Children. Tienen que jugar el otro, el de Cerberus, que creo que ese es para Play 2, no recuerdo bien. También tienen que jugar el que salió para PSP, no me acuerdo cómo se llama, pero es con Zack, que bueno, no les voy a spoilear la historia para los que no lo hayan jugado. No manches, ¿saben qué es lo mejor de todo? Que prácticamente me lo sé con los ojos cerrados. Qué maravilla recordar esto. Ah, ya sabes, ya sabes. Sí, Albert, juegazo, definitivamente. Es increíble cuando veías esa mezcla de las imágenes ¿cómo se llama? De la ambientación toda como que más realista comparación de los personajes. Y ese humo que se ve ahí saliendo, ¿verdad? Era como que lo mejor que podías encontrar, era una innovación increíble. Y más que nada cuando lo comprabas, a ver, sí son muy retornados de un gran juego, sí. Ah, no.
Definitivamente me encanta cómo es recordar. Ay, sí. Definitivamente. No recuerdo qué nivel haya terminado alcanzando este juego. La verdad, no sé si no lo recuerdo bien. Pero sí, creo que sí llegué bien lejos con este. Creo que al único que no pude matar, no sé los que lo hayan jugado, no sé si recuerdan, al arma esmeralda. Creo que esa no la pude matar. La que estaba bajo el agua. ¿Saben qué acabo de descubrir? Que puedo acelerar la velocidad del juego. Es lo que. ¡Wow! Este sí va a ser un. ¿Cómo se llama? Un speedrun. Voy de volada, ¿eh? Eso no me lo sabía. A ver. Eso está genial, ¿eh? Bueno, no sé si les guste así súper rápido, pero vamos a adelantar mucho más. Ustedes me dicen si quieren que lo mantenga así en acelerado o lo bajo a nivel normal. Ándale, canijo. Parece que le metimos unas tachas a Claude y a Barre. Listo, me lo volé de bolón ping pong. Pues yo lo veo bastante bien que vaya así de volada, ¿eh? Chíngale. Chin, creo que por la rapidez me confundo igual. Si habré perdido varias vidas con ese enemigo, ah, sí, cómo no.
Pero ya al final descubres que tienes que campechanearte ahí las pociones. Con, ¿cómo se llama? A ver, despacito, ahí está. Tienes que campechanearte las pociones con los ataques y todo. Y según el gameplay que vi del nuevo, del remake, uy, ese jefe va a estar súper intenso. ¡Ah! Oh, ya dejen a Cloud. Ah, bien, entonces yo tengo una poción. ¡Ah! ¡No! Cloud te cae gordo en Smash, ¿por qué? Bueno, para serles honesto, ni siquiera sabía que salía en Smash Cloud. Bueno, la primera misión estuvo fácil. ¿Qué onda, hermanito? ¿Cómo andas? Ya te metiste a Twitch, ¿eh? Ya no eres un abuelo. Tú muy bien, ¿eh? Todos dormidos. Ah, ching, no vi que contesté. Ay, me pasé de lanza, no me... No le haga... Ay, sí. Este juego, para los que no lo sepan, lo jugué con mi hermano, que mi hermano está desde mi Twitch viéndolo. Fue algo maravilloso jugarlo en aquella época. Y como les decía, ver llegar con esa cajita de Final Fantasy y ver los tres discos, era como que decías, ¿qué carajos? O sea, ¿tres discos? No era imposible. Obvio, y las horas que pasabas jugando. Les voy a contar, cuando tuvimos este juego, mi hermano y yo, no teníamos memory card. Y dejábamos el play prendido para lograr llegar lo más lejos posible. Hasta que nos compraron una memory card. Creo que duró como 3 días prendido el play. Jugábamos en trucita con el chingo de calor. Ándale, sí, porque había un buen de calor allá. ¿Qué onda, Gil? ¿Cómo andas? Ya comencé el final hoy. Sí, 3 días perdido el play, imagínate. No, era pobre sobrecalentamiento del play y obviamente nada más apagábamos la tele para que no se viera que estaba prendido el play. Nada más en la noche cubríamos con una playera o con algo el foquito del play para que no se dieran cuenta que estaba prendido. Dice.
Ah, sí, es cierto. En ese tiempo decíamos, dice mi hermano que decíamos que las cinemáticas se veían casi reales, o sea, era como que, wow, la novedad. Obviamente, quitando de un lado los personajes poligonales, pero bueno, era maravilloso. No, Gil, ¿tú crees? Yo pensé que iba a estar en español. Pensé que después de que lo sacaran para Play 4 lo iban a poner en español, pero no. Hola Felipe, ¿cómo estás? Dice Alberto, a mí me pasaba con el Devil May Cry. Ah, sí, también lo tuvimos, buenísimo. Pero es horrible no poder apagar la Play, ¿eh? Güey, ¿te vas a aventar todo el juego? No mames, quiero dormir. Güey, no me lo voy a terminar hoy, imposible terminarlo hoy, tú sabes que no se puede. Pero pues voy a adelantar lo más posible. Ah, sí. A ver, ¿qué dice Gil? ¿Intentaste cambiar el idioma de la consola? ¿Cómo? No, eso no. O sea, mi consola está en español. Dice Felipe, yo hacía lo mismo, sí, ¿verdad? Como era una tarjetita de memoria, nos arruinaba la vida a todos. Sí, ponerla en español de España. Ah, ching. No, no lo he intentado. Lo voy a intentar igual. ¿256 megabytes, eh? Era mucho. Algunos juegos cambian el nivel. Era la capacidad de la memory. Sí, ¿verdad? ¿Era 250? La verdad no recuerdo de cuánto eran las memory. Haz esto con el PlayStation 4 y explota. Español de España. Ah, sí, ya sé. No, no. La verdad no quisiera cambiar a ese idioma. 128 megabytes, 256. Ah, ya. No, no, la neta no me acordaba. No me acordaba de las capacidades. Me acuerdo de los espacios que tenía. Creo que eran 25 espacios para grabar. Obviamente me estoy yendo muy rápido, pero la historia de Final 7 es muy buena. O sea, está muy chida. Pues eso fue que ganó tanto la aceptación de los fans y del público. Obviamente, pues lees con calma y todo, como cualquier RPG. Pero bueno, ahorita estamos nada más a ver qué tan lejos llegamos. Ah, es que no has visto. Bueno, no, no sé si lo viste ya. Sí está acelerado, lo que pasa es que esta sección no está, todavía no puedo hacer nada. Si ves en la esquina inferior izquierda, se ve un por tres tachado. Es porque ahorita no se puede porque es parte de la historia. Iba a ser 1% menos. Ay, sí, güey, ya sé, pero pues no lo voy a terminar hoy, ya te dije. Vamos a ver qué tanto avanzo. Lo único malo, que ahí sí me acuerdo, 2%. Lo único malo que sí recuerdo es que nada más hay ciertos puntos para grabar. No puedes grabar en cualquier lado. ¿Qué dice Siri? ¿Quién está estrenando insignia de fan destacado? A ver quién. Ah, Sani, muchas gracias. Ya es fan destacado de Primordia. Has estado presente en todos los streams. Yo quiero la carrera de Chocobos.
Ay, no, falta un buen. Primero tenemos que terminar Midgar. Ah, ahorita voy con. Ah, miren, aquí hay una. Con la Chiqui Baby de Tifa. Pero quiero ver la carrera. Pues te aguantas hasta que lleguemos hasta allá. No creo que llegue hoy, pero. Uy, esta escena en el remake, los que ya vieron, se ve genialísimo. No te hagas, a ti te gustaba Barret. A ver, siempre acá. Sunny es fan destacada más uno. Ah, rayos, no vi que contesté tampoco. Bueno, no importa. Las carreras de Chocobo, dice Fernando, sí. Esas igual eran de mis preferidas, pero todavía es hasta el. ¿Cómo se llama? Ay, recuérdenme el nombre. No manches, ¿cómo te recordaste de eso? Sí, es cierto, dice mi hermano que en esa parte tardamos un montón porque no sabíamos qué hacer, nos íbamos para todos lados y no teníamos ni idea. No salíamos, entrábamos y no sabíamos qué hacer. Ah, ching. Ya, creo que ya no tengo, ya no hay otro diálogo con Tifa. No, ya no. Bueno, aquí. La Tifa. ¿Será por la Tiffany? ¿Será la Tiffany y Cloud el Brian? ¿Con su navajota? Bueno, ya vamos a meterle más velocidad. Uy, esta parte me acordaba cómo se le ponía al tiro Cloud a Barret. Así como que, a ver, canijo. Yo aquí soy el chingón. Ustedes nada más páguenme y yo hago la chamba. Y obviamente Tifa trata de convencerlo. Hágale, Cloud, no seas así. Únete, no seas engreído. Ah, no, me vale. What? Ah, sorry, bueno, ya. ¿Ya voy a hacer tu promesa? ¿Qué promesa? Ah, recuerdos, sí, cuando eran niños. Oh, mi vida. Ahí es donde dijo que se iba a convertir en un gran soldado y que iba a regresar con Tifa cuando ya fuera soldado de primera clase. Ya sabes, promesa, sí, prométemelo, sí. Y obviamente Cloud se hace bien güey diciendo, ah, no, yo no recuerdo nada. Ahí está, ya le pagó. Ya le pagó el varo. Sí, prácticamente sí, es lo que quiere dar a entender. Ah,
Ah, rayos, me metí al tutorial. Sorry, me metí al tutorial. Bueno, aquí prácticamente explican cómo equipar la materia, o sea, la magia, dependiendo de cuántos slots tenga tu arma. Igual lo puedes hacer tanto el arma como la armadura, pero ahorita no tengo ninguna armadura con slots para poner en materia. Y aparte tampoco tengo materia. Bueno, no, yo tengo magia. Por ahí quieren ver chocobos. Yo también, pero todavía no, no sale. Dios, no sé qué es más frustrante, si no poderme salir del tutorial o mi hermano pidiendo chocobos. Me acuerdo que había. Vamos a ver. No manches, no puedo controlarlo. A ver qué hay acá. Esto va a subir a 17, me alcanza, sí. Iron Baby. Ok. Uy. Qué exigente. Ah, sí. Vamos a grabar por acá. Y listo. No. No, sí tengo que grabar porque si no, no sé dónde me voy a quedar. Ya. ¡Ah! ¡No! Ah, eso está bueno, sí es cierto. Ah, chile, eso es nuevo. Ah, ya, no, no me interesa. Dios, no puedo agarrarlo tan rápido. ¿Cuántos megas tiene tu play? Es de 1 tera. Bueno, ya. No te vayas a quedar sin espacio, no.
Bueno, con todo, con tantos juegos, yo creo que sí se puede quedarlo sin espacio, pero no. Tu sarcasmo fue evidente. Ay. Ah, es cierto, no me acordaba que te podías meter en las casas de todos a revisarles y quitarles cosas. Creo que ya, ¿no? Es broma, haciendo alusión a nuestra infancia. Ay, sí. Era de guardar. No manches, en el remake va a ser un tipo 50 Cent del barrio, por lo que se logró ver. Parte de la historia. Claro, ya la cagó Tifa porque ella no era hacker a comparación de Jesse. Ahora ya nos metió en problemas a todos. Aquí hay uno que me da algo. Ándale, aquí estaba. Sí, estaba, me acuerdo de algunos. Ah, vale, no es. Alguien me daba algo acá también. Creo que era este. Ah, no. Ya no. Vale, hermanito, que descanses. Hasta mañana. Ya sé que tienes que madrugar. ¿Vale? Ahí nos vemos mañana. Cuídate. Avísame cuando salgan los chocobos. Que no van a salir chocobos. Ah, ya la regué.
Me van a dejar bien lejos. Bueno, ni bronca. Pero bueno, no hay, no hay problema con tanta pelea porque... No equipé. Eso sí, no lo equipé. Tengo que equipar ahorita. A ver, Lightning Eyes, sí. Vamos a dejar a Warner con Sargon y Bronze Bagel. Ajá, y materia. Vamos a ponerle fuego y restore. No. Fuego y todos y equipo Tifa. No le dejé nada. Vamos a ponerle solamente Restore. Va a ser la curandera del equipo. Ajá. Chin, con esa velocidad no sé qué estoy contestando. Pero bueno, ya. Ah, mira. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Chin! Ya, ahora sí, ya. No me acuerdo si había otra cosa por aquí. Hola, Jazz. Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por entrar al stream. Sí, ya, bueno. No me acuerdo si te dormían a todos, ¿había problema? No, creo que no. Esos ataques de Tifa son bien débiles, listo, ya. Me encanta el Final Fantasy VII, dice ya, sí, igual a mí. Y espérate que salga el 8 remasterizado. No sé si te gusta también el 8. Ese va a estar igual, super genial, una joya con el juego de cartas y todo. No, también vamos a meterlo en la colección. Les miento, sí, les digo que me acuerdo al 100%. A ver, Tifa, a ver. Igual te invitamos ya a que te unas a Primordia, ahí encontrarás noticias de todos los juegos, también únete a nuestro Discord. Igual siempre tenemos de qué hablar en cuestión de videojuegos. Y pues somos una comunidad bastante amplia en en cuestión de juegos. Jugamos de todo. Yo quiero jugar el remake. Sunny. Todos queremos jugar el remake. Bueno, no todos. Creo que
cierta inconformidad con eso que va a ser por capítulos, que supuestamente esta primera entrega va a ser solamente de, ¿cómo se llama? De esta Premier League. Sí, ahorita te ponemos el link en la en el chat de Twitch de Primordia para que puedas unirte. Ahorita te ponemos el link, ya va, para que tengas ahí donde unirte a Primordia. A ver, alguien no aquí, sí, por ahí. Ah, me durmió la Cloud. Que dice, sí, todos queremos jugarlo, Fernando. Sí, ya sé. Y que dice, ya yo sí, y voy a ir a desmadrar a las feminazis por censurar algo que ya es un clásico de Tifa. Ya sé, ya lo sé, eso se pasaron de lanza. Como que poniéndole, pusieron como un top o algo, ¿no? Algo así le pusieron, un top abajo de la blusa blanca para que no se le vieran la... Bueno, ni siquiera se le veían. Hola, José King, el gato robot. ¿Cuál gato robot? No recuerdo cuál gato robot. Tan, ta, tan, ta. Ah, me falló. Ouch. No les digo que luego voy muy en volada esto. Ah, ya me acordé. Aquí es donde ya empieza Cloud a tener como sus regresiones. Pero se dan cuenta, o sea, si no iba con Tifa, cuando no fue con Tifa, Cloud sin broncas acabó con todos los enemigos y ya sin problemas y no pasó nada. Va con Tifa y úchale, se le empiezan los recuerdos acá. No es que digo que sea culpa de Tifa, pero... Dice José King, ¿cómo haces para que se mueva rápido y la música se escuche bien? Ah, bueno, es una opción que tiene la versión de... ¿Ya? La versión de PlayStation 4. O sea, si lo descargas acá en PlayStation 4, puedes aumentarle la velocidad apretando el joystick izquierdo. Ay, se están acabando Tifa. No. Ya, listo.
A ver. Creo que sí, ya es, ya, pues. ¿En qué estoy jugando, José King? Que estoy jugando en Play 4. Lo tengo para Play 4 este. Y sí, pues es que tiene una opción para poderlo dar. Yo lo jugué en PC, pero en español. Uy, qué chido. Eso en español, la verdad, sí estaría muy bueno. Aunque bueno, ya los que ya lo jugamos ya te conoces la historia. Y ya no importa en qué idioma esté. ¿Pero lo jugaste en español latino o español castellano? A ver, a ver. Ay, sí, con la velocidad se me traba bien feo luego. O sea, me voy de paso de largo. Sigo pensando que si le llegan a quitar eso de los enfrentamientos random, siento que sí les va a afectar. ¿Qué dices? También me pasé el Crisis Core, gracias. Ese lo estaba mencionando hace rato, pero no me acordaba. El Crisis Core es donde sale Zack, la historia de Zack. Bueno, como el detrás de cámara, bueno, como el previo a lo que pasó en Final 7. Ah, perdón, perdón, perdón. Oh. Ahí está. Ah, recuerda que no hablan, no solo eso, no sabría decirte si era latino o castellano. Ah, bueno, me refiero por el, a veces el tipo de expresión que ponen. No quiero usar ni. Ya me quedé casi sin meter. Ándale. Gracias, Janet. Sí, imaginé que iba a estar en castellano. ¿Ya ves la solución que le quiere dar Gil? A cambiarle la configuración de la consola para que explote el Play. Pero no, yo me quedo con. Me quedo. Que no quiero usar los límites. A ver. Ya me acordé. El President Shinra. Me encanta cómo cambian la música, la que escuchas. Sephiroth.
Aquí es la primera vez que lo mencionan, supuestamente, a Sephiroth. Sí, ya le tembló el calzón a Cloud al escuchar Sephiroth. ¡Ah! Esta rola que ponen cuando te enfrentas contra este es la que me gusta para las batallas. Es la de jefe, o sea, quizás te acabas de enfrentar contra un jefe. Perdón, me dio sed. Bueno, ahora sí. Continuamos. Uy, esta rola es la. Ahora sí, con todo. No me salió. No manches. No me acordaba que me lo pasara tan rápido este jefe. Ya déjalo, ya se fue. Ya valió chetos. Bueno, yo sé que no es muy. Que no hablemos de realidad y de cosas. Pues obviamente inusuales en un juego, pero esa caída, creo que cualquiera hubiera matado. Ah, yo estoy bien ahí. Sí, no. ¿Qué dice Fernando? Ah, la rola, sí, esa rola está bien chida. De esos jefes, porque la ponen mucho en los jefes. Como que los que tienen como que cierta importancia en la historia del juego. Y dice Janet. Dice Curso que el remake no será por turnos. Sí, no será por turnos, pero sí vi que va a estar muy fluida la acción. Aunque bueno, eso se ve. ¡Ah! You will sell your flowers, ya. Ah, sí, sí se acordó. Es que luego conté estas cosas que ni el caso, pero bueno. Anda feliz la Eri. Ah, no vi. Pero bueno, espero que haya contestado algo bien. O sea, te acabas de. Ah. A Eris. Te acabas de levantar. Ahí viene Reno. Te acabas de levantar y ya estás ligando con Aeris. No me acuerdo de algunas cosas. Aquí dice. En el Crisis Core, Angel es el jefe de Cloud y está solo. Ah, exacto, sí. Ay, sí. Creo que lo voy a conseguir, José King. Se me había olvidado. Yo me acuerdo, ese fue un buen juego para el PSP. De hecho, me acuerdo que fue igual de los más vendidos en su, bueno, en su época.
Porque tenías como que un previo de lo que había pasado acá o por qué había pasado. A este güey es genial en la película, el Advent Children. A ver, creo que aquí abajo hay algo, no me acuerdo. Es que. Pero sí, quien no haya jugado el Crisis Core y haya jugado solamente este, sí tiene que jugarlo. Ah, tiene que jugar el Crisis Core para que conozcan más de la historia. Le voy a quitar un poco la velocidad en este porque luego me confundo. Listo, uno menos. No me acuerdo cuál sigue de estos. Ándale, ah, sí. Ya me acordé. Ah, ya es. Murió el pobre soldadito este. Y creo que el último es este. Creo que ese es el último. Ahí viene. Ah, sí. Ese es el último. Y de aquí no me acuerdo para dónde queda. Ah, ya. O sea, se dan cuenta. O sea, bueno, creo que todos notan en la historia de cómo se porta bien gacho con Tifa. O sea, bien grosero, bien mala onda. Y con Aerith, sí, bien todo. Ah, sí, ven para acá, atacas algo. La neta, les voy a decir algo, me caía bien mal Cloud al principio, o sea, toda esta parte no me latía su actitud, o sea, era como que hasta que agarra la onda, creo que no me acuerdo si es saliendo de Midgar o antes de salir de Midgar, como que ya se pone, ya agarra el pex el rey. Acelerarlo porque ya se puso lento esto. ¿Ves? Hasta se ríe con Aerith. No, qué mala onda con Tifa, ¿eh? Y de hecho, creo que este güey siempre quedó ciscado después de lo que. Bueno, no lo voy a contar, pero bueno. Queda ciscado y nunca olvida a Aerith. ¡Racer! ¡Hola, Racer! Pero qué raro se ve el remake, sí, es que me lo anticiparon. Listo, no recuerdo, creo que sí es para acá, sí. Ah, sí, pero luego se tienen que quitar estos de acá. Creo que aquí una cámara. Ah, sí. Creo que aquí.
Deslavicé, que okay. Pobrecitos, no mal. Yo tengo todo, ¿no? Aquí, pero Owned, Fire, Restore, no, esto no me interesa. Equipo, sería bueno tener equipo. Pociones, bueno. Dale dos. Ah, no tiene Ether. Antídoto, tengo dos. Restore, Dale, HM, 3 Point. Usa Tsefania, mira. Pero no me interesa tampoco mucho. Quiero equipo para Tifa. Si quieres jugar al 7 Remake, quienes no han jugado ninguno de estas joyas, sería recomendable que iniciara antes con el Crisis Core. Tiene razón el José King. La verdad, José King tiene mucha razón. O sea, si quieren jugar el remake de Final Fantasy VII y no han jugado esto, no conocen bien la historia y todo, es recomendable que busquen y traten de conseguir y jugar el Final Fantasy VII Crisis Core, que es la historia previa a los sucesos del Final 7. Si es una muy buena opción que les podría ayudar, y ahora sí, ya jugar el remake. Tienen varios meses para conseguirlo, y que te jueguen ese. Dice Fernando, las opciones para guardar eran lo más buscado en mi caso. Ah, ya sé. O si no tenías que regresar. Titan Bagel. Vamos a poner. Ah, mira, tiene dos slots. Perfecto. Creo que nada más sirve. Bueno, voy a ver si puedo comprar otro. Ah, sí. Sí, o si no tenías que regresar a buscar, ¿cómo se llama? A donde lo viste la última vez. Ah, mira, hablando de los save point, aquí hay uno. Que de hecho lo voy a usar para. Ah, pero tengo a Eris. Nada más. Se me había olvidado, le voy a dar uno de este. Y de materia. Vamos a restaurar. Ah, pero este no está unido. Vamos a ver si. Esto era lo. Restore A. Y Lightning acá. Y Water de acá. Fire Restore y Aeris, vamos a cargar de magia a Aeris. Oh, rayos. Se me descargó. A ver. Ándenme un segundo, voy. Esta es la casa de Aerith, ¿no? Ándale, sí. Ya me. No me acordaba, pero sí. Close my body warp. ¿Cómo la ven? ¿Ya tiene guardaespaldas? No, pues qué cani. Ya, con la suegra y todo el rollo. Club Girlfriend.
Ah, no, ¿qué? No, ¿qué le pondré? ¿Le pongo que sí? ¿Le pongo que no? No, ¿verdad? No, por pobre Tifa, si no, luego las voy a agarrar. Se van a agarrar el chongo. O sea, te dan la opción de ver si Cloud es un mujeriego o un caballero, ¿se dan cuenta? Bueno, ya, a ver, señora, ¿qué pasó? Mira, tiene casa, todo el rollo, ya. Yo se olvidó de su misión principal y ya se buscó otra novia. Ah, ahí se puso a recordar su hogar. Ah, se supone que tengo que ir lento aquí porque si no despierto ahí, estoy de caminar, no puedo correr aquí. Ándale, ya. Tengo que salir. Ah, sí. Lo bueno es que no tardan mucho las pantallas de carga cuando entras a los lugares. Aquí. ¡Ah! Ah, sí, es cierto. Te la topas atrás por acá. ¿Cómo antes administrabas? ¿Cómo antes administrabas de una manera pociones y todo eso? Y ahorita lo haces súper de volada, ¿no? Ah, ya, vamos a darle. Bien. Ay, es que luego no les quiero decir porque subes tanto de nivel luego a Eris para nada. Otra vez la casa. Ah, mira. Ah. Creo ser Ah, bien, aquí más recuerdos. A ver, no, whatever I do, I said that, I don't know what you want to say. Take her home. Go on sector 7. Mándala a su casa. Y a Cloud no le importa. Ay, aquí se pone a recordar. Ay, pues cuando tiene como que su debraye acerca de su pasado, que no es su pasado. Ándale, ya. ¡Ah! Esta parte de arriba. Oye, no me acordaba.
acordaba que era tan... No me acordaba que era tan pronto lo de cuando se viste de mujer, ¿no? No me acordaba de eso, ¿eh? A ver, ¿qué es aquí? Hotel. Ah, sí, sí, sí. Dormir obviamente te recuperaba todo de salud y de... Y puntos de magia. Así que siempre es bueno encontrar los hoteles, aunque hay unos más caros que otros. Ítem, supuestamente aquí no recuerdo cómo es que lo era activar. Bueno, es que hay muchas cosas que, o sea, por Dios, creo que fue hace 12 años que jugué esto y creo que nunca más lo volví a jugar, pero quedó grabado en mi memoria por siempre, de los que entiendan. Pociones. No. Mira, no hay éter en ningún lado. Ni modo. Se le ven las costuras. Hasta el Paper Mario le hace sombra, dice Razer. Se ve mejor Paper Mario y Yoshi de mezclilla. Ay, oigan, ya tiene 12 años este juego. O sea, yo sé que también los dos ya tienen su tiempo, pero denle crédito. Ahí, aquí, creo que este es el restaurante. Sí. Ándale. Vamos a ordenar algo. Había aquí algo, había un truco o algo de lo cual tenías que ordenar para que te dieran algo bueno de recompensa. Ah, sí. Sí, sí. Era para lo que voy a necesitar después. A ver, este que... está cerrado. Ok, este que... Y... sí. A mí me gusta lo chibi de los personajes, el look de niños adultos. Ándale, sí. ¡Ah! Aquí es como se va a vestir de mujer. Ah, ya quiero. A ver, ¿dónde está? Acá. Yo no quiero nombre Tifa. Tifa no es el... Ah, sí. Bueno, acá es... Bueno, ahora... No me acuerdo qué más tengo que hacer. Acá lo tengo que ir acá. Ching, no me acuerdo. ¿Qué? Vamos a hacer el concurso de sentadillas. Achi. Pues aquí estaba, ¿no? Aquí se podía hacer. No me acuerdo cómo se... O no es ahorita, no me acuerdo. La verdad estoy explorando porque no me acuerdo cuáles son los pasos a seguir. Sé que en algún punto tengo que regresar acá porque hay cosas que se liberan después. Pero exactamente no sé bien. Mira, vamos a poner eso de una vez y a Tifa. A saludo,
Bueno, no, la verdad no recuerdo dónde. Ah, creo que está aquí, eso sí, ya me acordé. Ay, este va a estar genial. ¿Saben por qué? Porque creo que todo el mundo quisimos ver esta escena en algo más real. Y si ahora te imaginas si viste la de Advent Children o ya viste los cortos de remake y que veas a Cloud así todo serio y enojón como es y como lo pintan siempre y luego lo veas todo como se llama todo afeminado, va a estar genial eso. Ay, ¿qué tengo que hacer? Ándale, sí. Regalido a mi padre, te honra, has tenido donde de ellos, sí, he makes all the dresses. Where is your father? Ah, en el bar, ok, ya. Ya me acordé, tienes que hacer los favores para que te ayuden todos. Sí, y el bar está acá. Y según el papá es este. Ándale. Ok, pero este se da con el de acá. No. A ver, ¿de aquí a dónde tengo que ir? Ah, ¿se da con el de acá? Ándale, sí. Sé que tengo que ir al gimnasio igual acá, pero todavía no. Creo que ya. Creo que ya me acordé. Creo que ya me estoy recordando. Es acá. Ándale. De las abejitas. Creo que esta va a ser las últimas partes, ya creo que porque ya se va a acabar el stream en un momento más. Entiendo que dice hurry. Ah, ok. Va a tomar. Este rollo, esta parte. Creo que lo van a, me gustaría verlo en unas gráficas super chidas para que tenga más sentido aún, así es como quedó un recuerdo. Pero bueno, siento que no te explican mucho que digamos. Ay, si sí quiero ver esto en alta definición. ¿Ah?
Bueno, ya. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ¿y ahora qué? No me acuerdo si ya lo hice o ya lo logré, no sé. La verdad no recuerdo qué. No. No recuerdo. Ah, mira, ya no está el señor Sastre. Entonces tengo que ir para acá. No. Entonces ya tengo que ir a cambiarme, ¿no? Ándale, sí. Bueno, y aquí, que supuestamente es, ya es con este. Sí, ándale. Ah, chica, otra vez. Mandó a volar el pobre. Creo que ya. No, ¿qué más hay que hacer acá? Vuelvo con este güey. No. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Vuelvo para acá. No. Ya todos ya se ligaron a él. ¿Qué más me falta? Comida. No, no, no. Ah, entonces creo que tengo que ir hasta acá otra vez. No. Y acá tampoco. Entonces, si ¿sí es ya acá? Ah, sí. Toma la señorita Cloud. Ah, y aquí es donde se pone toda Fiu Fiu. Ándale. La Eris. Te van a picar con sus avispones. Las abejillas. Creo que ya. Ah, sí es cierto. Si voy para acá, se me van encima todos. Ah, sí es cierto. Se había olvidado de ese.
Ah, pero, la neta tengo que grabar porque ya después de todo lo que ya hice. Ahora sí. Vamos con el padrote este. Aquí se encuentra Tifa. Híjole, ya están contando todas sus cositas, ¿no? ¿Cloud? Espérate, antes que se sorprenda la pobre Tifa. Respetuosa siempre. A ver, ¿ustedes a quién prefieren? ¿A Tifa o a Eris? Sean honestos. Está en la parrilla. Vamos a equipar bien. Cover, net lever, abrir the locks. A ver. Tengo que quitarle un poco de magia. Por ejemplo, creo que a Eris tiene demasiado Fire Restore. Sí. Le voy a quitar. Ay, sorteo y se la voy a dejar. Ya. Así. ¿Dónde está mejor? Ya. A esperar, no sé si le cambié el equipo a Eris. Ah, no, se lo había cambiado. Bueno, ya. Tifa. Sí, obvio. A él sí, pero a él tenía sac. Digo, dice Tifa, de todas formas Tifa se va a su viaje astral como Pepo. Digo a Eris. Oh. No le vamos a spoilear a los que no han jugado este juego, pero. Ay, me choca. O sea, eso fue una gran decepción para mí cuando fui a primera vez. O sea, a veces si te latía jugar con Aeris. La metía siempre en la party. Y al final de todo el nivel que le subiste, pues no sirvió de nada. Agarra a Tifa. O sea, imagínense. Nosotros bien inocentes viendo esta escena. Decíamos, ah, pues sí, lo escogió a ella, pues sí. ¡Qué horror! Si supiéramos lo que era en ese entonces. Ah, les voy a dar unos macanazos, canicos. Parecen zombies. Ya. Y tómela. Tra-ra-ra-ra.
Segundo round. Listo. Ya vamos. Ah, acá. Vamos a darle la torre a... ¡Qué horror, ¿no? Clarito le di come to Pepo. Pepo, recordándote. Aquí estás presente, hermano, que no tengas el celular ahorita. En el remake, obvio, espero que no las quiten. Bueno, no las pueden quitar, son parte esencial. ¡Qué porno! Sí, en ese tiempo no lo veíamos tan así, pero bueno, sí lo veíamos así, pero no tan explícito como hoy en día lo podemos notar. Final Fantasy Porn 7. No me gusta cómo se oye. ¿Qué cosa, Pepo? No te gusta cómo se oye. Hasta que te vienes a aparecer al stream, ¿eh? Sigo repitiendo que es de las mejores rolas. ¿Andabas perdido? ¿Dónde andabas? ¿Fuiste a conseguir el Crash? ¡No manches! Apenas llegué a casa. Pepo, ya vienes cuando va a acabar, dice Janet. Sí, pues sí te pasas, Pepo. ¡Ah! Ya gané el Cross Slash. El nuevo límite low. Miren, no, se los juro que no recuerdo que fuera tan... Bueno, que no, que fuera tan fácil. Pero bueno.
Creo que también los años que han pasado no han sido en balde después de todo. Ah, ching. Súbele a tu juego, no se oye. Pues ya checamos eso hace rato. Esto, pues, hasta ahorita íbamos bien con el sonido. ¿Seguro que no se escucha? ¿No lo escuchas? ¿Todos lo escuchan en el juego o no escuchan el juego? O es Pepo que llegó a echar relajo. ¿Se oye tu voz nada más? ¿Nada más escucha mi voz? ¿No escucha el juego? Creo que sí se escucha el juego, pero porque hace rato dije lo de la canción, lo de la rola. Y sí, sí me contestaron. Pero bueno, de todos modos, yo creo que... ¡No! ¡No te vayas a cenar! ¡No! Bueno, sí, aprovecho. ¿Se bajó el sonido del juego? Ah, sí. Qué raro. No le hice nada diferente a lo que ya estaba. Muy bajo, pero sí. Ah, sí. ¿Quién sabe qué le pasó entonces? No sé qué le pasó, chicos, porque estaba bien y no le he movido absolutamente nada. Pero bueno. De todas maneras, ya vamos a dejar el stream hasta aquí. Continuaremos la próxima semana. Aquí donde nos quedamos, aquí lo voy a dejar. Recuerden, ya estoy con Tifa y a Elis. Así que aquí vamos a quedar en esta parte. Ya vamos a hacer uno de los trenes para volver a encontrar a Barret, creo que más adelante. ¿Vale? Fernando Aquino. Sí, Fernando, ya vamos a cortar el stream. Pero te estaremos avisando, ¿eh? Igual ahí en Discord. Ahí está fijado el mensaje en Facebook. Puedes... Pepo te hizo brujería. Lo pensé. Porque nada, llegó Pepo y ya se bajó todo. Pero te puedes ahí entrar en el Discord, Fernando, para que estés pendiente y viendo cuándo vamos a transmitir. Volví justo cuando termina. Ay, Felipe, sí. Muchas gracias, Ani. Sí, Fernando, ahí puedes meterte al Discord. Igual si quieres visita la página ahí para que te inscribas y veas todo el contenido que tenemos en Primordia. Y estés pendiente del próximo stream. Deja de programarlo igual para la próxima semana y lo estaremos avisando ahí para continuar. No, recuerden, nos quedamos y vamos a continuar la próxima semana. No sé qué día exactamente, pero les estaremos avisando tanto por Discord como por la página oficial de Primordia, por el Face. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos los que estuvieron tanto por Twitch como por Facebook. Muchas gracias, Ani, Fernando, Felipe, Pepo, por acá, Del Rey, Racer, Janet, muchas gracias a todos. ¿Quién me faltó por ahí que no haya mencionado que haya estado por acá? Bueno, los que hablaron, más que nada los que estuvieron hablando. Albert, te pateré el trasero en Crash Carritos. Oye, sí, oye, hablando de eso tan rapidísimo, me metí a jugarlo en línea, así. No, están bien canijos, Están muy, muy, muy canijos. No subía del quinto lugar.
Una cuarto así de pura. Ya sabes, llegué a cuarto lugar. Pero sí está muy difícil. Pero bueno, ya esa es otra historia, ese es otro stream que haremos. Y igual les avisaremos para jugar el Crash Team Racing, el nuevo, el Nitro. Así que estén pendientes igual. Pues muchas gracias a todos los espectadores, muchas gracias a todos los amigos que estuvieron. Mañana streaming de Crash, confirmado, señores y señores. Tenemos mañana stream de Crash. Bueno, eso sí, Pepo lo consigue. Pero bueno. Así que estén pendientes, chicos. Muchas gracias por estar, por seguirnos el día de hoy. Nada, yo soy un monstruo. Sí, Pepo, ya. Eso quiero verlo cuando juegues en línea, Quiero ver un primer lugar jugando en línea. Pero bueno, ya eso es mañana. Mañana platicaremos acerca de Crash, del nuevo Crash Team Racing. A ver qué pasa. A ver quién va a ganar. Eso va a estar bueno. Pero bueno. Nos vemos, nos estamos leyendo tanto por Discord como por Facebook. Chicos, cuídense mucho, que descansen. Nos vemos, nos leemos mañanita. Recuerden inscribirse en la página y seguirnos tanto por Facebook como unirte al servidor de Discord. Cuídense, gracias por todo.